Pues lo que vamos a hacer va a ser ir al Amazon Locker, que está localizado aquí en el centro comercial Valsur de aquí de Valladolid. Y bueno, hemos pedido en este caso es una carcasa de disco duro interno para convertirlo a uno externo. Así que nada, me apetecía pues vivir esta experiencia con vosotros. La primera vez que voy a un Amazon Locker de estos, la verdad es que yo creo que es algo muy innovador y que va a dar mucho que hablar. Así que bueno, primero tengo que ir a correos a enviar un pequeño paquetillo y después pues iremos ahí al centro comercial Valsur. Así que nada, vamos a ir poquito a poco y nos vamos a ir al centro comercial Valsur. Nada, aparcaremos. Al hacer el pedido, simplemente lo que nos han dado ha sido un código tanto de barras como un código para meterlo manualmente. Simplemente hay que ir a lo que viene siendo el armario, la estantería, y allí lo que tendremos que hacer es solamente pues introducir el código o escanear el código de barras que tenemos puesto que nos ha enviado Amazon en nuestro correo electrónico. Y nada, es muy sencillo. Realizar un pedido con el Amazon Locker es muy sencillo. Encima te ahorras el tener que estar pendiente en casa. Y bueno, a mí la verdad es que no me merece mucho la pena, porque en mi casa sí que suele haber gente normalmente, pero quería vivir esta experiencia con vosotros y compartirla. Así que nada, vamos al lío. Bueno chicos, pues ya hemos terminado en correos, así que nos vamos dirección Valsur al Amazon Locker a recoger nuestro paquetito. Vamos a ello. Bien chicos, ya estamos aquí ahí en el parking del Valsur, con lo cual vamos a acceder a nuestro correo electrónico y lo que vamos a hacer es buscar el código con el que tenemos que recoger nuestro paquete y vamos a ir al Amazon Locker. Ahora lo vemos. Bueno, pues ya estamos aquí, Amazon Locker allí, vamos allá. Y bueno, nada más lo que tenemos que hacer es pulsar aquí para empezar y lo que vamos a hacer es pues introducir nuestro código o escanear el código de barras que tenemos aquí abajo. En nuestro caso vamos a introducir el código. Y como vemos, se nos acaba de abrir un locker a la derecha y aquí tenemos nuestro paquete. Procedemos a cerrarlo. Y ya lo tendríamos. Como ya veis, gracias por usar Amazon Locker. Esto es muy sencillo y la verdad es que es muy útil si no vas a estar en casa durante el mayor tiempo. Bien chicos, como os decía, Amazon Locker es una muy buena alternativa en caso de que no estés en casa. Como ya habéis visto, una vez hecho el pedido, esperamos un día o varios días, o lo que tarde, lo que nos diga Amazon que va a tardar nuestro paquete. Y en el momento en que ya se haya entregado en el punto de entrega a Amazon Locker, en nuestro caso era Alberto, pero están distribuidos por distintos puntos de España, que se puede llevar Noelia, Laura, Cristina, Irene, lo que sea. También nombres de chicos, como Alberto en nuestro caso, Carlos, Roberto, lo que sea. Y bueno, simplemente nos llega un correo electrónico, una notificación de que ya podemos pasar a recoger nuestro paquete. Esto se hace de una forma muy sencilla, ya que el transportista pues introduce que en la pantalla del Amazon Locker, que es un transportista, y bueno, pues le dejará la opción de meter el paquete en uno de los, como veis, de los armaritos. Y la verdad es que es muy, pero que muy sencillo. Nos llega el correo electrónico con un código o el código de barras para escanearlo en el escáner de barras del Amazon Locker. Lo podemos hacer de las dos formas. Nosotros lo hemos hecho metiendo el código a mano. Y la verdad es que una vez hemos introducido la última letra, ya nos ha abierto la caja, el cajoncillo,
para tener nuestro paquete. Así que nada, muy bien Amazon por esta alternativa. La verdad es que es la hostia, vamos a ser realistas, es muy buena, ya que pues hay mucha gente que está trabajando durante todo el día y es mucho más sencillo venir aquí a recogerlo que ir peleándose con los transportes, con los horarios de las empresas de transporte para ir a recoger la oficina y demás. Aquí lo podemos recoger cuando queramos, es un centro comercial, con lo cual en este caso tienen los horarios bastante amplios. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y si es así no olvides dejar tu like, suscribirte en el botoncito rojo y activar la campanita para estar atentos de todos nuestros vídeos y sobre todo comparte este vídeo por las redes sociales, ya que nos haces un gran favor a nosotros y al resto de seguidores para que vean y conozcan el nuevo dispositivo Amazon Locker. ¡Hasta el próximo vídeo!